Estimados amigos del Facebook de la ilustre Municipalidad de Constitución, estamos ubicados específicamente en Plaza de Armas, a un costado de lo que es la oficina de turismo de nuestra ciudad, contándoles a ustedes sobre una tremenda actividad que está desarrollando la agrupación Autismo Constitución, agrupación de familias con niños y adultos con trastorno del espectro. Bueno, ahí vemos eh, a parte importante del equipo y queremos conversar con su presidente, a ver la posibilidad de poder, de poder tener eh, el contacto con el presidente. ¿Cómo está? Un gusto, un gusto saludarle. Buenas tardes, sí. estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del Facebook de la Municipalidad. Bueno, yo lo conozco como doctor José Pablo, <laughs> pero para ser usted es presidente de esta agrupación Autismo de Constitución. Primero que todo me gustaría que nos eh, comentara... ¿De qué se trata esta agrupación? Eh, ¿Cuál es el punto objetivo? Y la idea es generar conciencia en nuestra comuna referente al aspecto autista. Mire, la agrupación Autismo Constitución nació en septiembre del año pasado. ¿ya? Como un grupo de padres, de familia de niños con autismo que nos encontramos con diferentes dificultades. ¿ya? Nuestros niños tienen dificultades en el diagnóstico, muchos tienen diagnósticos tardíos en la adolescencia, después de los 15, 20 años. Nos encontramos con la falta de apoyo porque no hay profesionales capacitados y nos encontramos con un problema que para nosotros es muy grave y es que el autismo no es enfermedad y en nuestra comuna el autismo se atiende como salud mental. Entonces, ¿cómo usted le explica a un adolescente o a un niño de 12, 13 años que está sano pero tiene que atenderse en el centro de salud mental? Con ficha médica y todo. Entonces, se genera un conflicto. A nivel mundial, los niños con autismo se atienden en centros para autistas, donde hay equipos de profesionales capacitados que le entregan una atención que es bastante completa. Porque ¿qué es el autismo? El autismo es una forma diferente de ver la vida. La única diferencia entre un niño autista y un niño normal es que el niño autista tiene dificultades sociales, pero el niño autista tiene inteligencia tiene capacidades, tiene una memoria pero de elefante excelente, una memoria fotográfica que cualquiera se la quisiera. Es un niño que tiene sueños, que tiene emociones, que sufre y que se alegra como cualquier otro niño. Es un niño que si recibe apoyo va a desarrollarse como cualquier otro niño. Entonces, el autismo, nosotros como agrupación, queremos que se entienda como una forma de ver la vida distinta. Tenemos que partir, entonces, como tú bien lo decías, uh -huh. el autismo no es una discapacidad, así no es una enfermedad, es una condición. Es, así y, es. Y, y poniendo entonces como sociedad, y podemos ver también ustedes tienen un stand que ya eh, ha estado bastante eh, ha sido atacado. Eh, visitado y atacado también. Sí. Eh, eh, doctor, usted es médico, ¿cierto? Sí, también. Entonces, eh, nos habla también desde el área médica, de la salud también, en referente a esta situación. Pero hoy día en particular, eh, al parecer, me contó por ahí unos duendecitos azules que andan recorriendo Constitución. Cuéntanos de qué se trata. Así es. miren, nosotros como agrupación hemos. Hecho algunas actividades y dentro de las últimas del año 2022 está el cerebral La Navidad Azul. El color azul es el color que representa el autismo y el símbolo del autismo es un puzzle donde no es que ese puzzle tenga una pieza que le falta, es una pieza que debe encajar solamente. Así es. En nuestro logo, por, el, 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 el por ejemplo, el, el nosotros te consideramos como agrupación el autismo donde la familia, el padre, la madre, acompaña al niño en su desarrollo a través de un camino y el objetivo es que esta pieza de puzzle encaje. Por eso no es enfermedad, no es que al niño le falte algo, al niño hay que apoyarlo para que esas redes sociales del cerebro se formen y establezcan redes mentales en el cerebro que le den sociabilidad al niño. En esto de la, de la Navidad Azul hemos eh, hecho una actividad acá en la Plaza de Armas, que es la que ustedes acaban de ver, y también hay un, eh, eh, digamos, se adornó un camión con eh, una, una gran cantidad gran cantidad de dulces nos sorprendieron la cantidad de donaciones gracias a todos los papás y a todos los amigos que hicieron donaciones de dulces y de helados... ¿eh? porque iba una iban casi mil bolsitas ya de regalo para los niños este camión ...lleva al Pascuero Azul y a sus duendes, Así es. ¿ya? Y se tiene que preguntar, que no nos vayamos a confundir... ...porque a lo mejor pueden decir, bueno, ¿por qué el camión... ...anda con el viejito Pascuero Azul, si el Pascuero es rojo? Bueno, explicarle a la gente que no está viendo en sus casas... ...que si pasa el camión por ahí, es el camión... ...de la agrupación Autismo Constitución. Así es, nosotros como agrupación de autismo... ...nosotros celebramos la Navidad Azul... ...donde el Pascuero se viste de azul y sus duendecitos son azules... ...porque el color azul es el color oficial del autismo... Este camión va a recorrer distintas calles de Constitución, repartiendo gratuitamente helados y dulces a los niños de la comunidad. Oye, tenemos varias preguntas que vamos a ir eh, respondiendo y vamos a aprovechar también la oportunidad de, 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 de que tú como presidente de esta agrupación estás acá. Acá tenemos redes sociales, un correo electrónico que es autismo.constitución.com y también nos pueden buscar en redes sociales como es Facebook, Autismo Constitución. ¿Cuál es la idea de, de poder difundir, bueno, primero que, primero que todo tú lo decías, empezar a educar a la comunidad referente a esta condición, cosa que yo también lo aprendí el día de hoy, y eh, ver la posibilidad que a través, a, nos, a lo mejor yo me imagino, a nivel gubernamental, a través del Ministerio de Salud, a lo mejor generar estas instancias eh, o consultorios o consultas que sean netamente para tratar niños en la condición de óptimo? Mira, acá nosotros estamos bastante. Contentos porque hemos, hemos recibido un, un buen apoyo, un gran apoyo de parte de nuestra primera autoridad. De verdad, no lo digo acá en un ánimo como de, de congraciarse, no, es la realidad. Don Fabián eh, Pérez nos ha apoyado, se ha reunido con nosotros y hace poco tuvimos una reunión con la gobernadora donde se prometieron fondos para iniciar este 2023 un lugar donde estos niños reciban atención. Ahora, ¿por qué para nosotros como padres esto es tan importante? Por, por lo siguiente. El niño con autismo necesita atención por psicólogo porque se deprimen, tienen mucha depresión donde son aislados, se bulan de ello, o sea, lo pasan mal. Necesitan psicólogo, necesitan fonoaudiólogo porque tienen retardo y trastornos del lenguaje. Necesitan terapeuta ocupacional porque tienen hipersensibilidad de la piel, no les gusta que los toquen, les molesta el agua, les molesta la etiqueta de la ropa. Aparte de eso, tienen a veces conductas que uno. Como una persona que no conozca de autismo puede decir, bueno y este qué le pasa porque de repente sí, se pegan. Tiene pataleta. Sí, claro. y es su forma de, de regularse, porque uno cuando siente rabia, uno ya cuenta hasta 10. Eh, tiene sus mecanismos de regulación. Estos niños no. Estos niños a veces su, su, su ira, su desazón, la regulan golpeándose, o golpeando el suelo, o tomando actitudes que para nosotros pudiesen ser extrañas. Entonces, para regular eso es súper importante un terapeuta ocupacional. Entonces, la pregunta es: ¿quién tiene el bolsillo suficiente como para costear viajes a Talca para que lo vea un psicólogo, un fonoaudiólogo y un terapeuta ocupacional? Así es. Yo me imagino, eh, eh, José Pablo, te voy a tutear porque te, te conozco, en el sentido de que entonces es necesario tener un centro acá en la comuna. Yo desconozco si a nivel nacional otras ciudades lo tienen. Mire, los centros partieron hace más de 10, más de... Como unos 15, 20 años atrás, partió la municipalidad de San Pedro de la Paz en la octava región. Y eh, se han ido replicando a través del país. ¿Por qué? Porque el niño con autismo, ¿por qué necesita un centro exclusivo para ellos? Porque el niño con autismo no tiene un lugar. Ustedes, por ejemplo, que están viendo y me están escuchando, estuvieron en un colegio, tienen sus amigos, tienen un lugar. ¿ya? Estos niños no, lo pasan mal en el colegio. Entonces terminan la educación y no tienen amigos ni tienen un lugar donde ellos tengan un equipo de profesionales que los conozcan. Así es. Y terminan nuestros, nuestros niños con autismo, terminan encerrados en sus casas, Así es. porque no tienen un lugar donde reunirse y donde tratar sus condiciones, que son la hipersensibilidad y estas conductas restringidas y repetitivas que tienen. Estamos aprendiendo acá con el doctor José Pablo Mazanar. Aquí me estaban tirando la oreja, amigo mío, y dice, ¿por qué tutea al doctor? Bueno, lo que acabo de decir, lo conozco hace, no sé, mucho, no hace un, mucho, mucho, mucho muchos años, años verdad, así que, así que no sé. eh, ese tema. Eh, no, nos preguntan también, bueno, y también el día de ayer hicimos el lanzamiento del verano, que se vienen muchas actividades. Tenemos usted que eh, es eh, con, eh, maulino por adopción, sí, <laughs> que sí, llegó maulino, a, a nuestra comuna, <laughs> sabe de los encantos que tiene nuestra comuna. Mientras ahí nuestro camarógrafo sí. eh, está viendo el trabajo. Y dentro de las actividades, se hizo una pregunta que tiene que ver con los fuegos de artificio o con los shows pirotécnicos, y dentro de las respuestas que nos entregó la, la primera autoridad, era también de poder tener eh, conciencia referente a lo traumático que podría ser todas estas explosiones para niños que sufren el TEA. Así es, mire, lo que se sabe del autismo es que el 60% de los autistas tiene hipersensibilidad auditiva. Y escuchan tres o cuatro veces más intensamente el sonido que la población general. Ahora. Cuando usted trata el autismo, eh, usted puede regular esa hipersensibilidad. O sea, uno pensaría, bueno, yo tengo que adaptar a mi hijo de tal manera que él pueda vivir una vida normal, expuesto a estos ruidos. El problema es que no hay terapia en la comuna. Entonces, mientras no tengamos un centro que permita a estos niños regularse frente a los ruidos molestos, no podemos tener ruido de esa intensidad. O sea, podríamos decir entonces que con un buen tratamiento, con un buen apoyo... No es decir que no vamos a tener nunca más shows pero sino es. que es educar también es. el oído de estos niños. Así es, porque el objetivo de nosotros como padres es que nuestros niños lleguen a una vida normal. Nosotros no queremos que la comunidad se transforme en modo autista, donde no poco menos que no se hagan nada, ni, ni, ni ruido, ni nada. No. Nosotros queremos que nuestros niños lleguen a un momento en que ellos vean fuegos artificiales, y les gustan las luces, que, que puedan soportar y tolerar el ruido. Pero para llegar a eso necesitan un centro que los eduque y que les permita autorregularse. Mientras no tengamos eso hablamos también de inclusión y que muchas veces queda ahí en ah, los sí, papeles y no lo ponemos en práctica sí, hay muchas series también de televisión que están reflejando como eh, este doctor que también se siente muy identificado a lo mejor y lo último eh, hacer la invitación entonces el camino anda recorriendo las calles de Constitución ah, sí, y si hay un mamita papito que a lo mejor necesita información ustedes hasta qué hora van a estar acá al día de nosotros hoy? vamos a estar acá hasta aproximadamente las 5 de la tarde un poquito más dependiendo del recorrido del pascuero porque el pascuero después te debe volver acá ya ¿A este el informe sí, sí Sí, sí, sí. Y también uno tiene que devolver la, 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 los dulces que queden. Pero nosotros seguimos acá. Cualquier información que usted desee, por favor, aquí estamos para ayudarle. Y si ustedes ven el camión con adornos azules y un pascuero azul y, y duendecillos y duendecillas azules, eso es la, el autismo, la visualización del autismo. Nosotros celebramos la Navidad Azul. ¿Para qué? para que para la, la población abra los ojos y diga, oh, hay un, un, algo distinto. Bueno, eso es el autismo. No es una enfermedad, es una forma distinta de ver la vida. ¿Quién te acompaña el día de hoy? ¿Tenemos acá algunos apoderados? Sí, ¿También aquí tenemos, acá tenemos una de nuestras, digamos, integrante una mamita de, 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 ni de unos gemelos con autismo. ya sí. ¿Me gustaría que, saber un poquito de la expresión? Por favor. Por Hola, favor. ¿tu nombre? Hola, Janet. Janet, ¿qué te parece esta agrupación y cómo te ha cambiado la vida? Mira, lo ha cambiado nosotros como familia en un 100%, porque tenemos, aquí hay uno de mis gemelos, y allá anda el otro eh, ellos tienen autismo pero tienen su manera de comportamiento es totalmente diferente entonces nuestra agrupación en sí es tratar de apoyarnos nosotros como padres para poder enfrentar el mejor futuro para nuestros hijos ya sea eh, aprendiendo capacitaciones entonces para nosotros ha sido muy fundamental la agrupación y todos los días va llegando gente nueva se va apoyando entonces, nosotros somos una gran familia. Y también generar un poco de conciencia con la ciudadanía para poder convivir eh, entre todos. Claro, porque muchas veces la comunidad piensa que tener autismo es una persona enferma, que no puede hacer nada. Al contrario, es una condición distinta. Ellos aprenden de una manera distinta, incluso mucho más rápido que, entre comillas, como llaman a la gente normal. Así que... Así que tú como mamita también puedes tener la experiencia para orientar también a otras mamitas que tengan algún algún problema o que a lo mejor eh, no saben dónde acudir. Exactamente, por eso estamos aquí también para apoyar, como decía el doctor Anda, nuestro viejito pascual Azul, por las calles y nosotros aquí como, como apoderados, como mamás de nuestros niños con autismo, estamos dando también la información y a la vez que ellos también, la gente que se entera hace poquito de, de esta condición, pueda acudir a nosotros y nosotros pueda ayudarle lo que más podamos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vuelvo con usted, doctor, lo voy a decir doctor porque si no me van a volver a retar. Eh, para ir cerrando, me imagino que con esta actividad cerramos el año con la Navidad. A todos nos gusta la Navidad, sobre todo a los niños. Y yo creo que el próximo año 2023 también va a ser un año de desafíos también para poder seguir eh, entregando información, generando conciencia a la comunidad y sobre todo una buena convivencia y la inclusión. Yo creo que sobre todo. Sí, miren, para nosotros ha sido un año agotador, de verdad. Eh, tenemos un año, tres meses de, 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 de formación, digamos, como agrupación. Hemos hecho dos jornadas de capacitación con profesores de la Universidad de Chile. Celebramos el Día del Niño, acá con un stand en la Plaza de Armas. También estamos celebrando la Navidad Azul. Hemos hecho capacitaciones a los apoderados, a los padres, a las familias, eh, en base a la información que, no, que obtuve, porque yo hice un diplomado en Autismo en la Universidad de Chile. Hemos visitado colegios de Licantén, de la comuna de acá, del, del colegio de acá de, de Alberto Hurtado, en Costa Blanca, hemos ido a Putú, hemos ido a Linares, a Cauquenes, a dar charlas a colegios, tratando de educar. Esto, el autismo, no es una enfermedad, no se, no se maneja con fármacos. El, lo que hay que hacer es educar a la población. Y además yo me acuerdo que acá en Constitución tenemos el PIE, pero Programa Integración de Integración Escolar también, donde ustedes ahí han podido también trabajar. Sé que falta mucho ustedes, están empezando, por la idea también entonces empezar a generar conciencia y tener un centro que sea especializado para niños con TEA. Sí, es fundamental. Si uno lee la literatura internacional, todos, lo, las, digamos, las guías de terapia y de apoyo de niños con autismo establecen que deben ser manejados en centros para ellos con profesionales capacitados. Perfecto. Nosotros estamos muy contentos con la propuesta de nuestro alcalde, Fayán Pérez, y de la gobernadora, de que a partir de marzo aproximadamente, del próximo año, ya tengamos un espacio donde haya una psicóloga, un fonoaudiólogo y un terapeuta ocupacional para que comience la atención de estos niños. Esa es como nuestra meta eh, 2023. ¿Tenemos estadísticas de cuántos serían los, los niños que ya están eh, eh, catastrados con, bajo esta condición? Mire, en Chile lamentablemente no hay estudios grandes para ver la prevalencia, digamos, de autismo, pero lo que sí se establece por consenso es que el 1% de la población tiene. Por lo tanto, acá en constitución hay 500 personas con autismo. Estamos hablando de, de, sí, de, de un gran número sí, de personas sí, que a lo mejor sí, estaban dejando, dejándose de lado y que el día de hoy tienen esta voz también de poder generar esta conciencia y de poder lograr este tremendo objetivo de tener este centro. Así que lo queremos felicitar, muchas agradecerle muchas por, a por, por, venir por, acá. por estar acá también entregando información. Sí. Y recuerde, el camioncito que va a estar recorriendo sí. entonces las calles de Constitución, no es que usted esté daltónico que <laughs> se le haya cambiado los ojitos, sino que es el camión azul es. que simboliza la Navidad para todos los niños que tienen aspecto autista. Así que nos despedimos, cuento a su presidente. De la gracias, muchas gracias. doctor médico, y nos dejamos invitados para que usted siga en las redes sociales de la ilustre Municipalidad de Constituciones, porque en cualquier momento podemos interrumpir para entregar la información. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.